Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. Prueba de audio. Because I'm only in the seas is only. No, no sé. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Me veo muy pinche negro, pero es por esta madre. Y pues es que no, o sea, es la cosa cuando streameas de día. No, no puedo. Igual si me pongo más para acá. No, es más o menos lo mismo. Tendría que meter algo que oscurezca la. A ver, oscurezco un poquito más. Pero creo que me sigo viendo muy oscuro. Bueno, me veo más. Yo me veo más. Bueno, vamos a seguir jugando acá al Hollow Knight. Tenía rato que lo había dejado. Y realmente, o sea, como que de repente me van a decir jugarlo, pero no tanto ya en stream. Pero me di cuenta que la parte en donde nos quedamos está bastante genial. Entonces, ay, mis rodillas. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Hoy toca stream tempranito. Hoy toca seguir el Hollow porque tiene rato que no lo tocaba. Probando los juegos que tengo aquí para stream. La verdad me dieron un chingo de ganas de jugarlo. Bueno, aquí tengo que ganar vida de a huevo, así que. Explota. Intentando jugar a LOL al 20, a 20 FPS. ¡Ah, idiota! ¿Y qué tal te va? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? Yo la verdad, si soy sincero, no soy nada fan del LOL. También es cierto que no lo he jugado. O sea, realmente no lo he jugado. Me puse a jugar una que otra partida, pero no. Pues relagué. Me imagino. He jugado una que otra partida, pero realmente así que tú digas. Ah, mierda. Era este. Este es el poder que conseguimos. Oh, mierda. Me gusta que tengo esa armadura. ¿Tú apoyas a la piratería de videojuegos? No. Ah, pero. O sea, en su tiempo yo sí llegué a comprar videojuegos pirata, no voy a mentir. Los pinches juegos en ese entonces eran muy caros y yo no tenía mucho capital en ese entonces. Mi familia no tenía mucho capital. Entonces sí llegué a comprar videojuegos piratas para la PlayStation 2. Pero como tal la piratería, no, porque pues o sea, es dispararme en el pie. O sea, si yo un día quiero programar algo, me va para lo mismo. Pero creo que por ejemplo si sí puedes tomar un juego que sea pirateado, por decirlo de alguna manera. Pero si logras hacer que compre la gente. No sé si me explico. O sea, pon tú que. Ok. Oh, mierda. Me confundí. O sea, pon tú. O sea, sigue siendo incorrecto, pero lo hace un poquito menos incorrecto. El hecho de que. Ok, bueno. Joder, ok, esto va a ser complicado. ¡Joder!
Tú compras el juego, tú no compras el juego porque no tienes capital, pero lo quieres jugar. Entonces, ya sea que lo rentas, ya sea que lo craqueas y va, ya lo puedes jugar. Pero ya, por ejemplo, pero ya por ejemplo ahí ya es que ya dijiste, oye, pero juega este juego, y ya esa otra persona tal vez sí lo compró. Ahora, donde sí estoy completamente de acuerdo de que está bien hacer una piratería, digámoslo así, es con juegos antiguos. Porque es una mamada que te quieran vender, por ejemplo, el kit de tres juegos de Mario, que es el Mario Galaxy, el Mario Sunshine y el Mario 64, para una consola nueva, pero exactamente igual que la anterior. O sea, ningún cambio, ninguna actualización, ningún ajuste ni nada. O sea, ahí sí digo, ok. ¡Joder! Ok. ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Ah! ¡No! No, es que no fue un remaster, solo los hicieron del port, básicamente. O sea, yo, por ejemplo, yo adoro Resident Evil 4. Es uno de mis juegos favoritos y adoro Majora's Mask. Pero... bueno, tal vez Majora todavía. Majora tal vez sí tenga, sería capaz de decir, ok. Exactamente. Ok, me compro tal vez una Nintendo 10. Para jugar el remaster. Y me compro el juego. Pero también al mismo tiempo es como de que ya no es el mismo juego que yo quería jugar, ¿sabes? Sí, ya sé. O sea, es exagerado. Ya no es el mismo juego que yo quiero jugar. O sea, yo quería jugar la versión de mi infancia. En ese momento, o sea, yo lo que quiero es un golpe de nostalgia. No, no quiero el juego nuevo. Entonces, por ejemplo, el Resident Evil 4, creo que en Steam está en 100 pesos. Va, no está caro. Eventualmente lo voy a comprar. En 100, 200 pesos, eventualmente lo voy a comprar. Me parece un precio accesible. Pero que luego ese mismo juego lo quiero checar aquí en la tienda de Xbox y me sale como en 500 pesos, es como de que no mames, o sea, ¿por qué verga? Perdón por las palabras, ¿por qué chingados pagaría eso por un juego de hace un chingo de años? ¡Joder! Calculo mal el salto. Y es que no. O sea, es que este poder me lo dieron para esto, pero me estoy cagando. Joder. Ya, en parte tampoco me voy porque... ¡esto es una puta mierda! ¡Esto es una puta mierda! ¡Esto es una puta mierda! Ok. Uno, dos. Sí, eso sí. Y es que ahí es donde ya no está chido, o sea... ahí sí digo, mira, va. Si yo en algún momento quiero jugar en Mario 64, voy a jugarlo en Project 64. No me voy a comprar una consola de última generación de Nintendo. Bueno, de la igual si quieres decir, ok, de la generación pasada de Nintendo, para jugar un juego de hace, ¿qué te gusta? ¿10 años? O sea, eso es una jalada. Lo mismo con los demás, o sea, pon tú que igual, para un... si quiero jugar un juego nuevo, por ejemplo, si yo quiero el Spider-Man. Por ejemplo, el Spider-Man de Miles Morales. Ese juego está muy chido. Ay, idiota.
Me acerqué demasiado. Pero ahí sí estoy de acuerdo de que... De que el juego se hizo para la consola. Más que da pie al... Y más que va pinche de lagueado con sus servers culeros. Ah, no mames, que te cobran igual por jugar. Pero, ¿qué chingados vas a jugar online en... en Mario Sunshine o en Mario 64? Esto es una grosería. Esto me parece una grosería. Bueno, mínimo. Ok. Esto fue, aunque sea un poquito, espinas de agonía. Siente el dolor de su portador y sueltan golpes al mundo que las rodea. Al recibir daño hace brotar vidrios espinosos. ¡Uy! Que daño a los enemigos cercanos. No está mal. Pero... realmente esperaba que aquí siguiera la historia. ¡Triste! En Switch puedes jugar Fortnite, Smash, Splatoon y otros allí. Pero te cobran como $10 por un server que le pega bastante lag. Estaría bien si fuera un server dedicado. ¡Sí! Por ejemplo... bueno, Xbox igual tiene su... para jugar en línea tienes que pagar el Gold, si no me falla la memoria. Yo de hecho, ahí sí, no sé si cuenta como piratería el hecho de usar tarjetas, las tarjetas de internet. O sea, yo tengo 3 meses de Game Pass y Gold. Que es el Game Pass Ultimate. Au. ¿Cómo es que siempre estoy a un paso de la muerte? Es que sí, Nintendo no hace, o sea, hace cosas buenas, pero es el rey de las malas prácticas realmente. Ok. Ya vemos que por ahí es un camino cerrado. ¿Qué otro camino abierto tengo? Tengo uno que es hacia el cañón nublado. Tengo otro que es hacia acá abajo. Y uno por arriba. Vamos a ver el año. Aunque técnicamente debería ir por el santuario, que es por donde me peleé con la vieja esa, ¿no? Digo yo. Oh. Ya que su consola es muy buena. La X-Series, ¿no? Para ser sincero, no creo comprármela en un muy buen rato. Ahorita tengo más la idea de armar la PC Gamer. Y básicamente cualquier juego que compre en la Xbox, mientras tenga Microsoft, puedo jugarlo aquí en la PC. Entonces, pues realmente es básicamente lo mismo. Si voy por aquí. Ah. Ah, mierda. Ok, ahí te quedas. ¿Por qué siempre te acerca a la muerte? Aunque no sé. Yo creo que al fin y al cabo, en general me gustan más las exclusivas de Play, pero no sé. Ahí está. Aquí tenemos que ir para arriba. ¡Uy! Por acá.
Flota. Flota. ¡Flota! Es que Nintendo revoluciona con cada consola que saca. ¡Y está la Wii U! Pero después arruina todo eso con sus decisiones. No, es que mira, corporativamente no está mal. O sea, como empresa, bueno, sí está mal. Pero como empresa ellos están viendo por sus ganancias. O sea, realmente sale más barato sacar el juego así en vez de hacer retrocompatibilidad, que eso es lo ideal. Nintendo no piensa en el jugador, Nintendo piensa en el dinero. O sea, como decisión de marketing está de puta madre. ¡Ah, qué cabrón! Marketing, o sea, las ediciones de Nintendo están de puta madre, pero... está de la chingada, o sea, por ejemplo... ahorita Nintendo vive del Smash. Ok, no quería matar a nadie, pero bueno, ahí está, ya. Podría seguir por acá, o sea, realmente. Ahora que lo pienso. Ahora que tengo esto. Es donde me lleva. Oh, fuck, sí es cierto. Que me mata el escarabajo este, eh. Pero sacaron la 3DS, era la hostia porque se miraba en 3D, pero de la nada sacaron la 2DS, que era lo mismo, pero sin el 3D y más barata. O sea, el 3DS quedó abandonado después de eso. Pues sí. Decisiones de ventas realmente. Ese es pasarse de lanza, ese es aprovechar el bug. ¿Hay algo por aquí? Es que no tengo mapa de esta zona. Ah, mira, sí. Aquí tampoco hay nada. Oh, pero aquí sí. Ah, no, esto es lo mismo. No hay nada. Juegos que le sacaron provecho a la 3D. Mejor sacaron juegos normales y ya no servía de nada más esa wea. Es como la Switch, después de sacarle la Switch ya no van a querer sacar juegos que le sacaron provecho a los Joy-Cons de la Switch normal. Eso sí. Pero sí anunciaron que Breath of the Wild, el nuevo, va a ser con... o sea, con controles de Switch, ¿no? O sea, que los controles de Switch normales, ¿no?
Dale, 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 no pierdas el tino. Voy a meter dash porque le meto el pepino, ¿verdad? Es... Sí, usted. Uh-oh. Sí, ustedes hagan sus cosas, yo me voy por acá, yo ya maté a esta vieja. ¡A Chechierdo! ¡Chechierdo! No creo. Es que al fin y al cabo la Lead sigue siendo la consola de... O sea, la consola portátil, mientras que la PC sigue siendo... Por aquí ya estuve. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, yeah, baby! Tranquilo es este mapa, ¿no? Lago de Un. Había un vez un barco chiquito. Manamatu churo namu. Oh, hola. Parece que vamos, nos hemos alejado del sendero. Me cuesta creer que esos viejos y esos caminos lleven a un lugar tan vivo y exuberante. ¿Para qué te comprarás una normal si te sale más barato una LED? Y la mayoría de juegos se jugarán sin Joy-Cons y de paso trae más batería a la LED. Eso es cierto, pero... ¿La LED la puedes conectar a una computadora? ¿A un monitor? Creo que esa es la diferencia principal. Tan vivo y exuberante. Es difícil, sugiere algún tipo de culto. Aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo. Lo servirá estupendamente para descansar un momento. Ok. ¡Oh! ¡Baby, baby! O sea, esto sigue siendo de esta parte del mapa. Pensé que quería hablar y no pelear. Ah, es que... Ok, vale. ¡Ah, qué hijo de puta! Es por filosofía de consola. A ver si me puedo explicar. Alma. Ven para acá. Alma, eres una cabrona hija de puta. Comparado con la PS5, que los contra 90 FPS y la Xbox Series, que con los juegos de 120 FPS. Mira, sí entiendo eso, pero es que es la ideología de la consola. Por ejemplo, yo, en lo personal, yo hubiera preferido una PlayStation a una Xbox One. Una PlayStation 4 a una Xbox One. ¿Por qué? Porque la filosofía que yo tengo de jugar es más solitaria. Es más el hecho de jugar la historia de los juegos, jugar solo, la experiencia. O sea, pon tú que igual, y sí puedes estar acompañado, pero... Pero se me da más un juego de historia, ¿sí? No es como los juegos que más disfruto. Xbox.
la filosofía más de jugar en línea, jugar con gente de diferentes lados del mundo. Jugar con gente de diferentes lados del mundo. Echar unas partidas, y hasta aquí ya no hay nada. No tenía que matar a ese güey. ¿Un LOLcito o qué? ¡Dile a Pedro, yo no juego LOL! Soy super manco. Bueno, jugué una vez, pero no me llamó la atención. Y ahorita estoy con el Hollow Knight. ¡Uy! ¡Mierda! Que también soy malo, pero... ¡Ah! Te estaba explicando. Nintendo... Bueno, PlayStation se centra más en la jugabilidad solo. En cómo tú te la pasas solo bien jugando un juego. Es el primer Hollow Knight. ¿Sí? Todavía no sale el Silco, sí. El Silk Song. Decía, PlayStation, su filosofía es jugar solo. Es a lo que apuntan sus juegos. PlayStation. Xbox apunta más a la jugabilidad online. Lo maté y morí. Mientras que Nintendo, su filosofía es jugar con amigos. Sí, juegas solo o juegos así de mantención de recursos, todo ese rollo. Puedes jugarlo solo, pero realmente, o sea, la idea de jugar, por ejemplo, Pokémon es más en hacerse batallas con amigos. De hecho, por eso se hacen los torneos al momento. Igual los puedes hacer online, que creo que es el online más decente que tiene Nintendo. Mario Kart se disfruta mil veces mejor si lo juegas con amigos en una casa. Mario Party. ¿Qué otro? Sí. O sea, los juegos que son de su estilo son más como para disfrutar con amigos y cosas así. Alma, ¿dónde verga estás? Alma, me voy a molestar mucho contigo si apareces aquí, ¿eh? Alma, ¿qué haces acá? Pero mi vuelta, mira, decían que llega el online de Nintendo. Solo el de Pokémon. Aclaré, solamente el de Pokémon, creo que es el más vencedor. Este es un buen juego, pero pues, aunque suene feo, Nintendo siempre ha querido ser más casual. ¡Sí! No, es que Nintendo es una consola casual y no está mal. O sea, he ido a echar retas actualmente con cuates al Mario Party, al Mario Carrito. Hemos echado retas de Smash, por ejemplo. O sea, estar platicando con cuatro natas sí se hace muy divertido. Y no tiene por qué ser malo. Luego Nintendo se avienta un juegazo como Breath of the Wild y... Puta, o sea... Los
Zelda, de hecho no son la gran mamada, pero son bien pinche entretenidos esos pinches juegos. Y ya recordé por qué aquí no debía estar. Ok, ya vemos que por acá arriba no es. Volvemos a las andadas de este juego, vamos, ya vimos que hay hacia este lado. Vamos a ver qué hay hacia abajo. Y de ahí nos van a quedar solo una puerta por abrir. Ok. Vámonos. Tenemos que ir por acá. ¡Uy! Tenemos que caer por acá. Este juego ya está bien. Está bien para streamear. Está muy chido. Está muy chido, pero... pero pues, aunque sea nuestro... ajá. El Mario Peleas, este juego está bien parecido al Mario, el Mario Fiestas. Este... ¿sí? Y está muy chido. Lo único que me pasa mucho de este juego es que me pierdo mucho. Hacia dónde tengo que ir. Es de mucha... es muchísima exploración. ¡Ay! Mis rodillas. Si me muero en el camino. ¡Ay, mis rodillas! ¡Oh, fuck! Ok, como que de repente se me quitaron las ganas de venir por acá. Ay, Dios mío. Okay. ¡No, idiota! Qué forma tan pendeja de perder la vida. Es la exploración, me gustan esos juegos. Igual me gustan, pero... es que no veo nada. No, ok. Necesito algún poder que me haga llegar más lejos ahí. Necesito algún poder que me haga llegar más lejos ahí. Entonces por aquí no es. Entonces vámonos por... hacia donde dice cañón nublado. Uy. Creo que me puedo ir todo por acá abajo. Uy, no. Ah, idiota. Es que me gusta reiniciar, me gusta reiniciar. Olvidé, aquí también hay shot por muerte, pero es por muerte con... o sea, que me maten ya no teniendo alma. Ok, ya casi llegamos. Me acuerdo que cuando lo empecé a jugar, que de hecho por eso no juego tan seguido el Hollow, le conté a un amigo que ama el juego, de hecho tiene un tatuaje del juego. No, pues de hecho estoy streameando igual este juego. Le dije, no, no, en serio, le digo, sí. ¿Y qué tal, güey? ¿Qué te pareció? Es una puta obra maestra. Le digo, pues me está gustando, pero me pierdo un chico. Y como estoy en stream, lo tengo que cortar ahí luego porque, pues, o sea, se queda muy largo. No, güey, es que ¿cómo te atreves a hacer stream de este juego sin conocerlo antes? Luego dice, pues es de la magia, güey, o sea... va a llegar eventualmente cuando juegue algún juego que ya me conozca la historia o que me conozca las mecánicas o que ya me haya pasado. De hecho, ya pasó, el Ocarina ya me lo había pasado en alguna ocasión. Pero tenía años que no me lo pasaba.
Espera, ¿por aquí dónde es? Ah, es por acá. Pero ese tipo de juegos... Autochess. Pues la verdad no me suena. ¿Qué es autochess? Es ajedrez, pero ¿cómo? No, me suena ajedrez. Era por aquí. Ok, este parece un buen camino. ¡Oh, fuck! Sinergia entre ellas por su clase y profesión y por turno luchan entre ellas. Por ejemplo, el olcito tiene autochess que se llama CFT. Ah, ok. Team Fight Tactics. Sí los conozco, pero nunca los he jugado. No, es mentira. Es mentira, sí los he jugado, pero he jugado. El único que he jugado es Clash Royale. El juego me gustaba mucho, pero lo fui dejando, lo fui abandonando. ¡Ah! Ya vimos dónde tenemos que ir. ¡Ay! ¡Da! Te voy a matar. Joder. ¿Ese no cuenta como autochess? Kingslayer, bienvenido. Y los puntos del canal todavía no se activan. Ayer lo platiqué con este de... Lo platiqué con este de Pedro. ¡Ah! ¡Ese me supo muy fuerte! ¡Ah! ¡Ah, su puta madre! Ok, ese lo sentí más fuerte de lo normal. ¡Oh, fuck! Le decía, ayer a Pedrito le comenté eso de que yo ya los había implementado. Ya los están activados por parte de Streamlabs. El problema es de que al parecer... No los puedo tener hasta que consiga el... mi estómago. Ok, siento el estómago muy caliente. No fue muy buena idea. No tengo medicamentos ni nada así por el estilo, así que no me preocupo, pero... Pero de todos modos... ¿Qué me...? ¡Me voy a comer todos los putos golpes! ¡Es en serio! Que yo ya los había activado. O sea, ya en Streamlabs ya están. Me falta meter más recompensas, pero ya están. El dilema es que no se me activaron. O sea, al parecer creo que necesito ya tener el asociado para que tenga los puntos del canal bien. Y es que eso yo no lo puedo checar realmente. O sea, yo no puedo checar si ya están en funcionamiento hasta el momento que... Mi
Mi alma es terriblemente hostil conmigo. Bueno, aquí ya mínimo tengo dos vidas. Es algo. Ok, voy a dejar de tratar de matar estas cosas. Entonces, me decían que, bueno, Clash of Clans no cuenta con Clash of Clans. Clash Royale no cuenta como un auto chess. Y todo sale bien. Que este juego es divertido. La neta no sé qué decir bien. Puta madre, la neta compadre. Pinche Hollow Knight me está rompiendo mi madre. Por las putas cosas, me voy a ir a la chingada de aquí. Ya. ¿Estoy yendo? No, estoy yendo mal. Okay. Y de la gatara salen aguas fecales. Estamos conscientes que aquí solo lo estoy esquivando. Manos te van a faltar para pelarme la riata. No lo voy a pelar por ahorita. Lo voy a dejar vivir. No me hizo nada. ¿Es en serio? ¿Es en serio?
No, estoy... ¡Ay! ¡Ah, joder! Llegó mi papá y no... O sea, está bien, o sea, estaba platicando mis cosas, pero... No me dejaba... De hecho, no sé qué se escuchó y qué no. Pero quiero pensar que no se escuchó nada, porque sabía que no... Y aquí no se me escucha cuando estoy así, pero... ¡Joder! ¡Oh, que la chingada! ¿Pueden dejarme en paz por un puto segundo? ¡Hop! ¡Ta! 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 ¡Joder! Por andar distraído. Me desconcentraron bien, cabrón. Paso de ustedes. No me importan las flores, la neta, la madre naturaleza me la peló. ¡Ay, mis rodillas! ¿En serio? ¿Solo para eso? No se considera, como te dije, hacen sinergia. Si pones tres piezas en el... Entonces ganas más armadura. Y si llegas a la 6, ganas todavía más armadura, por dar un ejemplo. Ah, ok. Se murió. Sí. Pero esta vez me morí con alma. Así que, bueno, esta vez no tengo que tomar un shot. Probablemente tomo un shot porque no creo llegar hasta ahí otra vez. Es que va a ser una hueva. O sea, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que volver a recorrer. Esta puta madre, ¿no? Tengo que recorrer otra vez a este lugar donde estaba. Buscar mi alma. Regresar y conseguir el mapa. En los dedos, o sea, como que me apendejo. Sigue siendo completamente mi culpa, pero...
se había cortado el audio. Y de la alcantarilla salen aguas fecales. A este paso este juego me lo voy a acabar en 10 años. Creo que avanzo medio nivel por partida. O sea, ahorita realmente he descubierto partes del mapa, sí. Ay. Pero así que tú digas, puta, es mi mapa. Ahora sí, ya tengo mi alma. Huh. Aquí ya debería... Oh, okay, eso no lo vi. Estúpido. ¡Oh! Santuario de piedra. Ah, mierda. Okay, aquí necesito una especie de lámpara. Quiero pensar. ¡Joder! Ok, no, si no quieres, no voy. Por ir por allá, pero sí quiero saber qué coño hay. Uy. Modo espíritu, modo espíritu. Me va a terminar matando. Lo siento, no quería matar a toda la población, pero necesito vida. Y necesitaré menos si no perdiera toda la que consigo. Por ejemplo. Thank you.
Eso es putearme por el gusto de putearme. O sea, eso es cruel. Momento para dejarlo. Voy a investigar bien esa parte y voy a ver qué chingón tengo que hacer ahí. Pero creo que es un buen momento para dejarlo. Aparte, ya se acerca la hora de la comida. Bueno, chicos, un gusto estar hoy con ustedes. Voy a investigar bien qué tengo que hacer ahí. O tratar de llegar con más vida. O buscar una banquita más cerca. Pero pues fue un gustazo. Me la pasé muy bien con ustedes. Estuvo muy chido. Bye bye.